Vera, a su manera, llega gracias al auspicio de... Por cada $20 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa para ganar $150,000 en premios. Juntos, nada nos detiene. ¡Te gusta! Banco Bolivariano, contigo. Y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Es ahora. Telconet Latam. Seguimos a tu lado, ofreciéndote soluciones financieras y siendo tu apoyo para alcanzar aquello que siempre quisiste. En Ban Ecuador continuamos financiando sueños. Papá, ¿quiénes son ellos? Ellos son unos enviados especiales que vienen desde una tierra muy lejana para conectar a todas las personas. Recorren todo el Ecuador y colocan fibra óptica, que es un hilo muy especial con el que conectan pueblitos, montañas y muchos rincones del país, para que todas las personas y los niños como tú puedan disfrutar de este mágico reino, donde los sueños de todos los ecuatorianos se hacen realidad. Claro, por ti y para ti. Buenas noches, bienvenidos. Son las 22 horas y estamos en vivo para hablar de los desafíos del legislativo. Muchos olvidan que gran parte de las necesidades urgentes que tiene el Ecuador deben pasar por la Asamblea Nacional. Y que otro buen segmento de los proyectos y propuestas que ha hecho Daniel Noboa también requieren de su aprobación o requerirán de su aprobación. Felizmente, gracias a una serie de fenómenos internos en los partidos que tienen que ver con su derrota, más que con su victoria, hay maduración y conciencia en algunas bancadas sobre la urgencia de anteponer acuerdos, buscar consensos, armar una agenda mínima común ahora que las cosas están peor que nunca para que no se agraven como siempre. ¿Qué orientaciones caben en ese sentido? Pediremos a dos periodistas o gestores de comunicación que nos respondan la pregunta. Uno de ellos es Ramiro Cepeda, que tiene por lo menos 36 años en radio, abogado, gran experiencia como editor y promotor cultural, comentarista de I99. Y el otro, Alfonso Albán, editor general de Expreso, periodista, consultado con alguna frecuencia por algunos espacios de opinión como este. Y en cuanto a asambleístas, consultaremos en vivo vía Zoom a Diego Matovelle de ADN por Azuay, donde tuvo una abrumadora victoria Daniel Noboa, y Ana Galarza, a quien su bancada ya ha nominado, para representarla en el CAL. Esto en los próximos 60 minutos. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Los desafíos del legislativo, cuáles son y cómo debe abordarlos, es el tema que nos convoca para esta noche. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, en Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, por Vito TVO, canal 15,
o 709 si prefieren señal de alta definición. En DirecTV, el canal es 194, Manavisión, canal 9, solo en Manaví, señal abierta. En esas dos cableras y en todas las demás, gracias a RTU, también estamos. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Tuve un reporte de que ayer tuvieron problemas con la señal de RTU en Quito, por si acaso fue. A nivel nacional estuvo todo. Gracias. Ya. Gracias a quienes nos llamaron a reportar esto, lo cual demuestra la enorme acogida que hay. Ni bien hay un problema. No puedo ver tu canal. Por eso también estamos en radio. Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manaví es Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba también es 89.3 FM, pero se llama La Bonita del Centro del País. Y desde la semana pasada en Quito, Radio Única, 94.5 FM. María Clara Triviño Martínez, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, Carlos, para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan. Vamos a iniciar nuestro programa con lo siguiente, un bloque que va a resultar dirimente respecto a las próximas mayorías, a pesar de lo limitado de su número, 18, más aún con la posición que asumió hoy al respaldar a Daniel Noboa, a lo cual se suma también lo que hace poco le dijo en una entrevista en Radio Centro, su candidato a la presidencia del Parlamento, estamos hablando de Henry Kronfle, quien privilegia consensos sobre temas críticos. Hay principios fundamentales que me gustaría aclarar. Primero, hay que llegar a acuerdos mínimos en estas materias que le dije, seguridad, y ojalá que sean bastante, digamos, grandes estos acuerdos en seguridad, salud, educación, generación de empleo y lucha contra la corrupción. Pero también nos tenemos que respetar las diferencias, porque el pueblo ecuatoriano que votó en las urnas por su representante ante el Congreso, votó por la ideología que represento, por la oferta de campaña que representa, y eso no se puede defraudar. Aquí no se puede hablar de pactos, de acuerdos. Nosotros apoyaremos todo lo que esté bueno, no importa de qué partido político salga la iniciativa, y por supuesto jamás vamos a apoyar algo que lo consideremos malo, también no importa de qué partido sea la iniciativa. A mí me gusta ser absolutamente cauteloso, y primero tengo que tener la aprobación puertas adentro del partido para ser un candidato, llamémoslo así, oficial del partido para correr para la presidencia de la asamblea en el marco de un acuerdo que no por ningún motivo puede sacrificar el pueblo absolutamente nada por tener una persona u otra como autoridad. Ramiro Cepeda, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Gracias. ¿Qué señales positivas ves allí en un bloque, como decía María Clara, que será dirimente, más aún con la posición que ha asumido hoy y con la declaración que hizo Alfredo Serrano? Van a apoyar a Daniel Noboa, dijo, y desde luego la carta presidencial para la Asamblea es Henry Kronfle. La dirimencia tendrá que ver cuando estén repartidos los votos. Si no hay los votos y faltan 17, seguirán faltando. Y si el otro lado tiene más de lo que hace falta, no dirimirá nada. ¿Ya? Entonces lo que hay que ver es cuando la aritmética esté. Y esa aritmética no va a estar sobre el tapete, a mi criterio, hasta que no haya un ministro de gobierno. Porque quien tiene que marcar la agenda de un legislativo es el gobierno, no la Asamblea. El gobierno marca la agenda del legislativo en su momento y conforma, de acuerdo a lo que ellos consideran su hoja de ruta, los acuerdos. ¿Qué perfil, a tu juicio, debería tener entonces un ministro de gobierno de Daniel Noboa? Alguien de la vieja guardia, menciono un nombre que se me viene, Juan Manrique, por ejemplo, o alguien nuevo, con alguna experiencia política, lo que ha sido Henry Cogalón para Guillermo Lasso. Alguien que pueda hablar con todos y que no tenga quemadas sus barcas. Por ejemplo, alguien lo proponía a Henry Cucalón, me parece un extraordinario premier para este gobierno, pero no para otro. Totalmente. Porque él ya quemó sus barcas. Correcto. Ya le ha dicho vela verde a todo el que se le ha puesto en el camino y ya no puede sentarse a comer. ¿Le ha dicho vela verde? Henry es muy moderado. No, ¿qué pasó con lo que les ha dicho al prófugo de no sé dónde, al de por acá, y soterradamente a unos legisladores que antes eran amigos de él?
Entonces, no, sí le ha dicho. Se puso agresivo y radical en su lenguaje. Yo lo he seguido, yo tengo el gusto de ser su amigo, fue mi alumno, ya. Así que lo quiero muchísimo, pero no puedo decir lo que no es. Ok. Y él ya ha quemado cartuchos. Bueno, en esa parte, en cambio, sí coincido. Alfonso Albán, en el mismo orden, primero, ¿qué señales da Henry Cronfle ahí? Él reitera la posición permanente del PSC, van a apoyar lo bueno, no lo malo, y de hecho, así pasó en este periodo de gobierno, en muchas cosas, terminaron hasta votando por unanimidad todos los bloques. Luego, habla de hablar con todos, sujeta a esa queda su presidencia, pero él identifica cuatro sectores para buscar grandes acuerdos, salud, educación, empleo y lucha contra la corrupción. Carlos, bueno, gracias por la invitación. Yo creo que un gran acuerdo dentro de la Asamblea tiene que ir sobre la mesa, empezando por que cada una de las organizaciones políticas, empezando por el correísmo, siguiendo por el PSC y con Construye y con todas, que dejen de lado todas sus agendas personales, ¿no? Yo realmente... ¿Agendas personales o partidistas? Partidistas y particulares, ¿sí? Hay que empezar por eso, creo yo, ¿no? Yo saludo que el señor Cronfle se lo escuche con ese discurso, pero yo creo que el Partido Social Cristiano también tiene una agenda bastante particular que comparte con el correísmo. No sé si con esa agenda vayan a conversar, pero sí creería yo que deberían dejar de lado todas esas, ese tipo de agendas para sentarse y también sobre las bases de esos cuatro puntos que la mencionó. ¿Qué es lo que el PSC comparte con el correísmo? Yo creo que comparten dos cosas. Una, intentar bajarse a la Fiscal General del Estado. Y dos, intentar poner a un contralor a favor de ellos y a favor del correísmo. Y me parece que está bastante claro con lo que vimos en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Ok, Ramiro. Dejar a un lado las agendas personales, dijo primero, aclaró después, partidistas, Alfonso Albán. Y está por verse si el PSC va a mantener estas dos coincidencias con el correísmo. ¿Estos pueden ser elementos que afecten los acuerdos o pueden ser independientes de los acuerdos? Yo te voy a decir cómo evitaría eso. Si yo fuera ministro de gobierno, cojo un avión y me voy a México y hablo con quien debo de hablar. Cojo un carro y me voy a Bocolí y hablo con quien debo de hablar. Cojo otro avión y me voy a hablar con doña María Paula Romo. Hablo con todos. ¿Y le planteo qué? Y le digo a la prensa, voy a hablar con ellos para que la prensa me siga. Uh-huh. Salgo con un papel... Diga, a ver, estos son los puntos país que tenemos acuerdo todos. Vean los prensa, cada uno, ahí está. Probablemente soy utópico, pero los pongo sobre la mesa y los evidencio para ver si me ponen lo que se dice sobre por debajo de la mesa. Es que no va a estar por encima, supuesto, de la mesa. El correísmo, entonces, no hablarle de comisión de la verdad o de impunidad, sobre eso va a estar implícito. Entonces, lo que yo voy a decir van a ser lo siguiente. A ver, vamos a hablar de seguridad. ¿Qué vamos a hacer en seguridad? La Fiscal General de la Nación ya mismo cumple su periodo, no va a haber necesidad de sacarla. Yo ya creo que el próximo año cumple su periodo. Uh-huh. Déjenla terminar. ¿Qué le fastidia? ¿Y respecto al Contralor? El Contralor ya lo tiene que designar. Y eso es el Consejo de Participación Ciudadana. Y ya lo tiene que designar. Oye, Carlos, hay un superintendente de bancos designado y no lo posesionan. Ok. Sí. ¿Esos temas podrían manejarse así? Es decir, siendo un elemento de coincidencia, lo cual no ha negado Ramiro, no es un elemento imprescindible por los factores que acaba de citar. ¿Cabe una negociación política así? Siempre y cuando esos puntos de coincidencia y esas agendas particulares o partidistas que tienen ellos se saquen de la mesa, yo creo que sí. Pueden llegarse a acuerdos y sentarse el correísmo con el Partido Social Cristiano. No sé si Construye se anime a tener o a compartir una mesa con el correísmo, pero tal vez el resto de las bancadas sí. Alfonso, sí lo hagan. Es que eso no va a quedar expreso, para usar el nombre de tu periódico. Eso va a quedar tácito, va a quedar sobreentendido. Es un tema que ya no admite el país que se anteponga a lo otro. Pero posiblemente las coincidencias por debajo tengan, sin duda, impunidad para el correísmo, un contralor favorable o por lo menos independiente o no anticorreísta, y una fiscal general de la nación que ellos han anunciado que será el primer juicio político de la Asamblea. Pero como eso no ganó, no lo puedes decir. Pero ahí va a estar. Claro, va a estar ahí, pero... Mira, Carlos,
Yo insisto en esto. O sea, ya yo creo que el país ha votado por una nueva línea, ¿no? Que es un nuevo gobierno y, como bien decía Ramiro, es el que tiene que definir las líneas políticas. No puede ser que el correísmo, por más de 52 asambleístas que tengan, sean ellos los que definan la línea política. Pero como tú lo presentabas, Ramiro, ¿crees que puede no estar allí de la forma en que se cree? A la fiscal, dejen que termine. El contralor tiene que elegirlo, este CPCSS. ¿Es aceptable para el correísmo eso? A ver, es que aquí se trabaja en el país con cucos. O sea, y pensamos que el correísmo es un cuco. Por Dios, ¿hasta cuándo seguimos denostando a quienes poseen un porcentaje elevado del favor popular? Electoralmente nadie desconoce su fuerza. No, pero es que también es la gente que lo aprecia, que lo quiere, que lo respeta y que lo sigue. Entonces, tampoco podemos gobernar de espaldas a ellos y decir, el uno ganó y el otro perdió, lo cual no es verdad. Ellos han estado en la segunda vuelta en todas las contiendas, unas las han ganado, las otras han quedado en segundo puesto y por estrecho margen. Bueno, y ahí viene justamente lo extraño. Con el apoyo que tiene Correa, yo leía, citaba una encuesta de Click hace un par de meses, que averiguó cuál es el presidente mejor de la historia en el Ecuador. Más del 60% dijo Rafael Correa. Segundo, Eloy Alfaro. Aún así, pierde. ¿Cuál es el mensaje allí? A ver, esas encuestas no van. Yo no puedo opinar cómo fue el gobierno de Gabriel García Moreno si no lo viví. Yo puedo opinar desde Roldós para acá qué es lo que viví. Pero ¿no? Esa encuesta va en la misma línea con lo que tú acabas de decir, con que es una fuerza portentosa, con que siguen vigentes y tiene un líder que la gente apoya. Y pierden, siendo él el candidato visible. A ver, ¿pierden o no quisieron ganar? Ah, explícame por qué. Porque yo creo que nunca ha querido ganar. Porque si usted como Revolución Ciudadana quiere ganar, busca algo mejorcito de lo que han puesto, pues. ¿No? ¿Y por qué no han querido ganar, Ramiro? Por aritmética política, porque yo soy el poder, yo soy el ungido y yo soy el que debo de ser. Hasta ahora hagan el camino que cuando esté listo voy yo. Ok. Prosigamos. Qué valioso análisis y qué importantes diferencias entre nuestros invitados, porque eso enriquece su opinión. María Clara. Ahora la segunda fuerza parlamentaria construye, no tiene una posición unánime, por no decir idéntica. Si escuchamos a María Paula Romo, ella no quiere ni cree que funcione ningún tipo de acuerdo con el correísmo. Yo soy una convencida de que el gobierno haría mal en convertirse en un rehén del correísmo. Se puede perfectamente, matemáticamente, lograr una mayoría en la Asamblea que no incluya al correísmo. De hecho, para nosotros, lo digo como construye, nuestra línea roja es exactamente esa. Nosotros no seremos parte de una mayoría legislativa en la que esté el correísmo. Esa es nuestra línea roja. El gobierno tendrá que tomar, por supuesto, sus propias definiciones. Por eso es gobierno. El presidente electo es el que tendrá que decidirlo, pero ojalá aprenda de algo que le costó muy caro al actual gobierno. Hace pocos instantes escuchábamos a María Paula Romo, ahora escuchemos a Jorge Peñafiel, diputado electo en Quito por Construye, en una tónica bastante distinta, aunque no contrapuesta. El país está viviendo un momento en donde se requieren acuerdos, se requieren cercanías, se requieren proyectos conjuntos, y eso no lo vamos a inobservar, vamos a llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para poder sentarnos en esta misma mesa y acercarnos conjuntamente con el presidente Novoa y con las fuerzas políticas que son democráticas, porque tenemos que ver dónde va el gobierno de Daniel Novoa, hacia dónde quiere apuntar. ¿Quiere apuntar al desarrollo? ¿Quiere apuntar al crecimiento económico? Pues entonces podrá contar con nosotros. Pero si el objetivo de Daniel Novoa o de cualquier gobierno en general es apuntar hacia la impunidad o hacia una agenda que no corresponda a los intereses democráticos del Ecuador, evidentemente no podríamos apoyar. Como bien dijo María Clara, no es exactamente lo mismo, pero para parodiar a Silvio Rodríguez, es igual, o casi igual, Alfonso Albán. ¿Qué debe hacer Construye, que hoy perdió ya 4 asambleístas que se van a Sociedad Patriótica, si se confirma la noticia? Una de ellas es de Manabí, para que, siendo la segunda fuerza política, habiendo obtenido el caudal de votación que obtuvieron, principalmente por el arrastre de Fernando Villavicencio, puedan estar en un grupo con el correísmo
o sin el correísmo, que cumpla dos o tres puntos claves de la agenda de ellos, algunas de las cuales comparte el país. Y veo que el PCC, de lucha contra la corrupción, habla por primera vez de esa manera el PCC. Empleo, sin duda. Salud y educación, menos. Pero aquello de buscar una comisión independiente que averigüe lo de Fernando Villavicencio es compartido. Sí, totalmente. A ver, no los veo sentándose a conversar con el correísmo, ¿no? Ya creo que María Paula y el asambleísta también han dejado bastante claro, y creo que la esencia de los asambleístas del Movimiento Construye, van a haber ahí algunas fricciones si de alguna manera intentan conversar o tener algún tipo Alfonso, de acuerdo. Alfonso, no, es un grave error. El propio Fernando Villavicencio conversaba con el correísmo. En algunos casos en su comisión tuvo apoyo al correísmo y coincidencias con el correísmo. O sea, Construye está resultando más papista que el Papa. Podría ser un grave error. Podría ser un grave error para Construye. Podría dejarlo de alguna manera aislados dentro de la Asamblea, lo mismo que experimentó el correísmo al inicio de la gestión del presidente Guillermo Lasso. Podría ser un grave error, pero podría tal vez alinearse con las otras organizaciones políticas. Lo veo un poco más difícil. Lo veo muchísimo más difícil llegar a coincidencias con el PCC y con las otras organizaciones políticas. Pero sí creo que Construye tiene un papel muy, muy relevante dentro de la próxima asamblea. Insisto, con el correísmo no los veo conversando. No, es algo que, no sé, no lo logro concebir. Una cosa es no verlos conversando, otra cosa es no verlos acordando o consensuando. Ahora, señor ministro de Gobierno, si usted se fuera a Washington a hablar con María Paula Romo, ¿qué le diría respecto a lo radical de su posición? Primero le diría a Construye que cambien de vocero. Es lo primero que le diría, porque no puede ser la posición de ella la posición de Construye. Ella tiene un bagaje político, es una mujer inteligente, brillante, con toda la capacidad del mundo, pero también tiene sus taras del pasado, que son sus peleas con el presidente Correa, sus diferencias en el ámbito político después de su juicio político. Tiene heridas de guerra que no cicatrizan. Entonces, lo mismo que dije del premier Cucalón, que no puede ser un interlocutor válido a un nuevo gobierno, ella tampoco. Ella está imbuyendo de su posición a su movimiento. Exactamente, y esa no es la posición del movimiento. Y por eso se le comienza a ir seguramente a alguna gente como ahora. Y entre más sigue en esa posición, más se le seguirá yendo. ¿Cuál debería ser lo lógico entonces? Por parte de Construye. Hay que sentarse a conversar. Pero, ¿con qué líneas rojas? Ya no las que citó ella, sino cuáles. O sea, no investigar lo de Fernando Villavicencio, comprendo que sea no solo para ellos, para el país una línea roja. ¿Qué más? Es que yo creo que están comenzando mal. No es que hay que poner las líneas rojas. Simplemente hay que escribir lo que se puede. Solo lo que se puede. Lo que no se puede, ni siquiera hay que escribirlo. Ni siquiera ponerlo con ningún color de tinta. Lo que se puede. ¿Qué es lo que se puede en este rato, Alfonso Albán, en este país? Yo creo que hay bastantes puntos en coincidencia. El tema de salud, el tema de seguridad. Ya lo ha dicho el PCC, ya lo ha dicho, me parece que también en algunas declaraciones, la misma María Paula Romo y algunos asambleístas de Construye. Coinciden también algunas voces del correísmo. Yo creo que se debería empezar por ahí. El tema de seguridad es un tema que nos aglutina todos. Y la insistencia de Ramiro en lo que se puede es porque hay un tiempo tres veces menor para hacer lo que se debe. Ahora, en los grandes temas, en su enunciado, no discrepan. En la carpintería sí. ¿Cómo lograr un mínimo de avance en lo que se puede? Cambiar de carpintero. Es lo que te estoy diciendo. Por los mismos carpinteros es que no se puede construir una silla. Cambiemos de carpinteros. Ok. Ah, qué claridad. No es usual. Y además con tanta parquedad. María Clara. Cuando volvamos, la opinión de dos analistas de lo que debería ser la tarea legislativa. Una mayoría parlamentaria estable para acuerdos básicos en cuatro prioridades nacionales salva al Ecuador del abismo. Quienes se resistan a ello serán superados por la nueva política de confrontación que reclama un país maduro. Vera a su manera, crítico e independiente. Papá, ¿quiénes son
son ellos? Ellos son unos enviados especiales que vienen desde una tierra muy lejana para conectar a todas las personas. Recorren todo el Ecuador y colocan fibra óptica, que es un hilo muy especial con el que conectan pueblitos, montañas y muchos rincones del país, para que todas las personas y los niños como tú puedan disfrutar de este mágico reino, donde los sueños de todos los ecuatorianos se hacen realidad. Claro, por ti y para ti. Quiero ganar más premios, premios en efectivo con Banco Bolivariano. ¿Te gusta? Por cada $20 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa para ganar $150,000 en premios. Juntos, nada nos detiene. ¿Te gusta? Banco Bolivariano. Contigo. Doña Elenita, emprendedora, vende recargas de Claro y Miguel, que acaba de ser papá. Quiere llamar a su papá para contarle que ya es abuelo. Una conexión que solo es posible gracias a Pedro, especialista metalmecánico que construye una nueva torre para conectar a más personas. O técnicos como Mauricio, que en Zumbagua le da mantenimiento a la estructura que soporta las antenas. Antenas que son parte de una gran red que, gracias al trabajo de muchos como Hugo, que viaja por todo el país y conecta las estaciones con fibra óptica, y le permiten a Ángela, profesora de primaria, dar clases a esa misma hora a los niños de Pujilí. Niños que se conectan desde sus pantallas gracias al trabajo de Patricia, que desde el Centro de Operaciones controla millones de conexiones simultáneas. Porque somos millones de ecuatorianos como Gloria, que trabaja a diario en su despensa en Puerto El Morro para acercar a todos los ecuatorianos. Todo lo que hacemos con el trabajo y la ayuda de miles de personas para conectar cada provincia, cantón, parroquia y en cada pueblito. Y que don Diego, el papá de Miguel, pueda conocer a su nieta. Es por ti y para ti, Claro. No olviden nunca, recuerden siempre, que el domingo pasado el cartón derrotó al cartel, pero se ha ganado apenas una batalla de una larga guerra que continúa. Otra cosa, es otra cosa. Nada que ver. Bien, estamos de vuelta. RTU me envió una aclaración a través de César Alarcón que cumplen compartir con ustedes sobre el problema que tuvimos, que tuvieron, pero nos afectó y lo compartimos a nosotros ayer. Dice, solo para informarles, en el Pichincha cayó un poste y sufrimos un daño en nuestra acometida. La empresa eléctrica Quito se ha comprometido a arreglar el medidor mañana. Qué bueno que haya reportes de audiencia. No se imaginan cuánto. Y también del canal UHF. Hay sectores rurales en Manabí que solo tienen televisión abierta todavía. ¿Ya? Hay un gran porcentaje de sectores rurales que ven solo televisión abierta. Nada de cableras. Mucho menos esta vaina de internet. Les recuerdo que el reprise, por si acaso, es en One Plus, canal 14, el mismo número en las tres cableras que lo reproducen, CNT, Claro TV y Extreme TV Cable. Apenas concluye, lo resume el periódico digital Ecuador en vivo para su página principal y portal de noticias en los Estados Unidos. Nos retransmite en simultáneo macro digital con gran seguimiento en la colonia ecuatoriana. María Clara. Regresamos al tema y veremos que en este programa llevamos una semana ya indagando sobre lo que deberían ser las prioridades legislativas para el próximo gobierno. Para Fernando Aguayo, analista de Radio Centro, periodista de 40 años, con una gran trayectoria en nuestro país, se impone un acuerdo de paz y de desarrollo.
Es un imperativo lograr ese gran acuerdo nacional por la paz y el desarrollo en estos momentos. La ciudadanía lo demanda. Si bien es cierto, matemáticamente se puede llegar a esa mayoría sin el correísmo, no es menos cierto que el Ecuador demanda el acuerdo. Y si es por leyes y no a cambio de impunidad, perfecto, bienvenido. Asimismo, ante una pregunta de nuestro director Carlos Vera, Stephanie Macías, en cambio, definió una base de acuerdos legislativos sobre lo que proponga el presidente electo Daniel Noboa. No tiene que sentarse a negociar con las capacidades de bloqueo o de obstrucción, que son principalmente numéricas, que al principio describía María Paula Romo. La pregunta es cuál va a ser su agenda, si su agenda es una agenda de gestión política en la Asamblea o su agenda es la presidenciable 2025, porque para la segunda. Porque si es la sujeta presidenciable la primera 20, a la segunda. Si es la presidenciable 2025, van a tener que manejar una narrativa diferente de pro país, de conciliación para porque ya hemos visto los resultados electorales nos demuestran que la ciudadanía no quiere confrontaciones. Entonces, si es que tú quieres tener... No es que quieres no quiere ser, confrontaciones, quiere sí, confrontaciones en otros sí, términos. Sí, lo tengo claro, pero si quieres una coherencia Daniel para Noboa regresar confrontó a ver a en 2025, la segunda vuelta, pero no en los términos por de agresividad e insulto que estamos acostumbrados. Pero van a tener que generar una narrativa para que todo, desde la Asamblea, sus gobiernos locales, lleguen a 2025. Unamos los dos elementos de Alfonso Albán. La posibilidad de un acuerdo nacional por la paz y el desarrollo que mencionó Fernando Guayo, pero el hecho de que Stephanie Macías dice que depende de cuál va a ser su agenda, me extraña que ella diga que depende. Su agenda tiene que ser la que ganó, pero en vista de que no tiene sino un bloque legislativo que da con las justas para bancada, necesita cambiar esa agenda para suscitar apoyo. ¿Hasta dónde lo uno, hasta dónde lo otro? Bueno, yo creo que ahí sí cabe lo que decía Ramiro y lo que conversábamos hace un minuto, la figura de un ministro de gobierno, ¿no? Que de alguna manera coja y sea este puente entre las organizaciones políticas para poder llegar a un acuerdo y decir, esta es la hoja de ruta del presidente Noboa, esta es la hoja de ruta de nosotros, ¿en dónde llegamos a acuerdo? Es decir, ¿tendrá que haber una nueva hoja de ruta? ¿No es la hoja de ruta la que ganó? Con lo que ganó es con lo que debe negociar. Sí, ganó el presidente en la parte administrativa, pero ganaron otras organizaciones políticas en la parte legislativa. Entonces también hay que entender eso. Ellos también tienen una agenda, ¿no? Entonces hay que llegar a un acuerdo y ver quién es esta persona que va a hacer este nexo. Primero, un ministro de gobierno que no sabemos quién es, o ministra de gobierno que no sabemos quién es, y confluir de alguna manera estas dos agendas de las organizaciones políticas por un lado y del presidente Noboa por el otro. Ok. Ramiro, entonces, ¿qué mantiene de su agenda Daniel Noboa? ¿Qué cede de su agenda o qué modera o qué incorpora a su agenda para que el legislativo sea un elemento de impulso y no de bloqueo? Primera elección de derecho constitucional, legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. El presidente Noboa tiene solo la legitimidad de origen. Su legitimidad del ejercicio lo tiene que ir escribiendo desde ahora. Y para escribirlo desde ahora tiene que dejar lo que ofreció a un lado y sentar en una hoja en blanco con todos los actores. ¿Dejar lo que ofreció a un lado? Y te voy a decir por qué. ¿Con lo que se ganó? No que se le olvide, sino que lo deje, que no lo ponga como condición. ¿Sabe que aquí vamos en una página en blanco? Señores correístas, ¿ustedes están de acuerdo en esto? Vamos. Señores de Social Cristiano, ¿están de acuerdo? Y vamos construyendo una agenda país. Si por eso es que el país no ha avanzado, porque han hecho una agenda partidista. El señor Lazo hizo la agenda que él creía, el señor Moreno no tuvo agenda, el señor Correa tuvo la agenda que quiso, pero no hay una agenda país. ¿No era una agenda país aquella por la cual votó la gente que le dio el triunfo a Noboa? No era una agenda completa, es otra cosa, pero era una agenda país. Él tenía el tema de seguridad, no con el perfil alto que le puso Topic, pero tenía el tema de seguridad, el de electricidad que ahorita está en boga y de los pocos que lo avizoró. ¿Es una agenda país o era una necesidad del país? Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Era una necesidad que se transformó en agenda por la urgencia, porque si no estuvieran las muertes en las calles, no hay necesidad de eso. Agenda país es pensar de aquí a 50 años, no en cómo mató a 50 delincuentes que están encendiendo la República. Consultemos ahora cómo ve a alguien que va a estar donde las papas queman
esto que hemos llamado desafíos de legislativo y proviene de una provincia en donde tuvo un triunfo impresionante. Daniel Noboa, no tanto como el de Cotopaxi, que fue donde mejores resultados obtuvo. Diego Fernando Matovelle Vera, no somos parientes, por si acaso. 40 años de edad, cuencano, abogado, litigante, mediador, asesor financiero, procurador judicial de varias empresas y entidades financieras, asesor en compañías y fundaciones y empresario. Bienvenido. Con lo que usted ha escuchado hasta ahora y ha recorrido hasta ahora tras la victoria, ¿cuáles son los desafíos legislativos para Daniel Noboa y cómo deberían manejarse ustedes en su bancada? Muy buenas noches, estimado Carlos. Un cordial saludo a los amigos que están también presentes aquí haciendo los análisis respectivos. Pues un cordial saludo también para todas las personas que nos están viendo. Bueno, existen muchos temas que nos toca con una forma sui generis. Es un tema transitorio, un tema muy corto que nos apremia a trabajar con eficiencia. Y obviamente, pues, hay que priorizar las cosas y nosotros, al ser la bancada del gobierno, nos aprieta mucho más, puesto que tenemos el ojo de la ciudadanía encima y tenemos que ser eficientes, como lo digo. Estamos trabajando ya con el resto de asambleístas de la bancada para poder dar esa eficiencia al gobierno, para poder demostrar que sí es posible, como decía en algún momento, que hagamos una política sana. Estamos trabajando en esto de acuerdo a los planes, a la hoja de ruta que tiene Daniel, que tiene en este caso él, pues para poder ya implementar. El tiempo es muy corto, Daniel se encuentra ya en el extranjero para articular algunos temas y nosotros también estamos trabajando ya acá con los asambleístas electos, nos conectamos virtualmente, tuvimos ya una reunión presencial también en Guayaquil, justamente para ya empezar a dar o comenzar lo más pronto, al momento que nos posesionemos, pues, y ganar tiempo. Es muy cortito el plazo. Ahora, antes de eso, usted, como menciona, tuvieron una reunión en Guayaquil, tuvieron directrices de Valentina Centeno, que según entiendo va a ser la jefe de la bancada. Ella le dijo a la posta algunos lineamientos del lunes pasado de por dónde debían ir, y eso no descartaba acuerdos con todos. ¿Ustedes están dispuestos a llegar a acuerdos con el correísmo si el correísmo acepta los términos de la propuesta de sus prioridades en el legislativo? Así es, en la reunión, Valentina, por petición de todos, fue elegida como la jefe de bancada para representarnos a nosotros. Y pues no hay ningún problema en conversar con cualquier asambleísta, cualquier bancada, siempre y cuando se apeguen a los lineamientos que nosotros tenemos, ¿no? Los lineamientos son muy claros, no vamos nosotros a condicionar absolutamente al país en nada, no vamos a repartir absolutamente nada, aquí es en pos del beneficio de los ecuatorianos. Y al ser elegidos por la población, sean de cualquier movimiento, sean de cualquier político, pues en democracia se debe conversar, se debe analizar, se debe debatir, y estos acercamientos son sanos, los han buscado muchos asambleístas, y pues bueno, se van sumando de a poco, se van sumando al proyecto que va en beneficio, pues como digo, del Ecuador. Entonces creo que eso es algo sano, algo que el país necesita, justamente es esa unidad. Y no hay ningún inconveniente, pues, en que si son asambleístas de la ERC o de cualquier otro movimiento, siempre y cuando vayan acorde al mismo objetivo que tenemos. Gracias. Muy amable. Diego Fernando Matovelle Vera, diputado electo por Azuay. Ahí tiene unas primeras definiciones en que si se alinean con lo que ellos han planteado, aunque esto no es... se refieren a lo que plantearon en la campaña, no lo han actualizado como plantea Ramiro, que lo deben actualizar, concertarían. ¿Debe el resto de la Asamblea seguir este tipo de lineamientos que propone el Ejecutivo con la fuerza que tiene el Ejecutivo? Que si bien no tiene, como Ramiro dijo, un bloque ni siquiera mayoritario, sino mínimo, pequeño, tiene todo lo que los asambleístas suelen querer para dar apoyo político. Y es obras en sus provincias, lo cual es legítimo. Cargos para corrupción no es legítimo. Entonces, la carta de negociación la tiene el Ejecutivo, aunque no tenga el bloque mayoritario. Bueno, me parece que la posición es bastante
¿cómo decirlo? Pues loable, bastante saludable, ¿no? Dentro de este panorama que estamos viviendo, que tengan una agenda pues moldeable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una agenda moldeable que se pueda ajustar también a las agendas de las otras organizaciones políticas. Cada vez se pone más complicado. Una agenda moldeable que se pueda adaptar a todos los demás, ya te estás poniendo idealista. Es que... Por Dios. Es que, Carlos, a ver... Eso es imposible en el Ecuador, con estos partidos, a pesar de que sea esta la situación peor que vamos a tener. Es que, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Que la gente de ADN, porque tienen el presidente Noboa, pongan la agenda sobre la mesa y que los otros... No, pues tampoco esa es la idea. Entonces, la idea es sentarse, que cada uno, como decía Ramiro, vaya con sus puntos y poder de alguna manera confluir. Ya vimos al inicio que había puntos en concordancia, salud, educación. ¿Saben que les voy a hacer una segunda invitación? Si es que usted no tiene problema en volver, incluido nuestros analistas de Zoom, hagamos otro programa sobre, en los términos que tú le pusiste, cuál es la agenda moldeable, o como lo puso él, cuál es la agenda país. Porque eso solo requiere otro programa. ¿Ya? Ok, vamos antes a Imbabura, antes de Ramiro. Mira lo que acaba de decir Pamela Aguirre en Imbabura. Como definición de la posición del correísmo, que va más allá de lo que algunos habían anticipado. Ven. Al joven presidente electo, Daniel Noboa Azín, vamos a respaldarle y apoyarle en todo lo que necesite para que el país tenga mejores días. Nuestro apoyo permanente, querido amigo Daniel Noboa, para que tengas en la Asamblea Nacional los votos que sean necesarios para lograr empleo, para lograr seguridad y para lograr bienestar. Bien. Esto no solo cambia, esto avanza el tablero. ¿Ramiro? Sí, yo estoy de acuerdo, pero yo sigo insistiendo que hay que ir con la página en blanco, no hay que ir con nada escrito. Y que cada uno vaya escribiendo lo que debe escribir de su partido y lo que piensa que debe ser el mejor país. Y ahí construyo yo la agenda como presidente. ¿Es posible un respaldo en los términos que anunció Pamela Aguirre, respaldarle y apoyarle en todo lo que necesite, por empleo, seguridad? ¿Que está proponiendo matrimonio? Casi. Yo no creo en estas cosas. No. No, yo ya tengo 60 años, Carlos, y yo ya no creo en estas cosas. Esas son efervescencias de un discurso para algo. O sea, el país necesita cosas más concretas. Yo no sé, este asambleísta que se acabó de presentar, le quise entender, sacarlo en resumen, pero me resultó bien complicado. Es todavía bien abstracto. Así, totalmente abstracto. Me pareció cuando en la universidad yo decía tema libre y el vago no sabía quién poner en el tema libre. Okay. O sea, es nuevo también. Sí, a ver, pero... No tiene tu experiencia en el análisis político, Ramiro, no seas cruel. Pero Carlos Vera, lo que te quiero decir es, no podemos construir un país con gente que no sabe lo que quiere. Okay. Es a lo que voy. O sea, no puedes poner a niños de kinder a apagar un incendio de las dimensiones que tiene el país en electricidad, en seguridad, en economía, en desnutrición, en todo. No puedes poner a criaturas. Entonces, está claro. Ok. Para mayor claridad, sigamos, María Clara. Será al volver, tendremos dos opiniones más sobre los retos del legislativo. Uno de ellos, Leonardo Viteri, ex asambleísta constituyente, y también la abogada Ana Galarza, asambleísta electa por Tungurahua de Construye 25, que se une a nosotros como panelista vía Zoom. Una mayoría parlamentaria estable para acuerdos básicos en cuatro prioridades nacionales salva al Ecuador del abismo. Quienes se resistan a ello serán superados por la nueva política de concertación que reclama un país maduro. Vera a su manera, crítico e independiente. Papá, ¿quiénes son ellos? Ellos son unos enviados especiales que vienen desde una tierra muy lejana para conectar a todas las personas. Recorren todo el Ecuador y colocan fibra óptica, que es un hilo muy especial con el que conectan pueblitos, montañas y muchos rincones del país, para que todas las personas y los niños como tú puedan disfrutar de este mágico reino, donde los sueños de todos los ecuatorianos se hacen realidad. Claro, por ti y para ti.
¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet LATAM. No olviden nunca, recuerden siempre, que el domingo pasado el cartón derrotó al cartel, pero se ha ganado apenas una batalla de una larga guerra que continúa. Seguimos con la primera plana de la prensa de mañana. Expreso dice: la trama del voto telemático mantiene al CNE sin cuidado. El peso de la jubilación patronal, refiriéndose al IES de Ecuador, sin un plan efectivo antilavado, Amaguaña, escenario de trabajos inconclusos. Esto es una parroquia rural de Quito. Durango, plata y cupo en París, en su una jornada típica. Ella es una deportista del tiro, sacó, si no me equivoco, medalla de bronce. CNT perdonará deudas a 305 mil personas. Buena decisión. A los que deben de 5 años para atrás a partir del 23 de octubre del 2018. Ya, o mejor dicho, de ahí para atrás, 5 años a partir de ahora. El Universo, primera plana. El correísmo se fragmenta tras la difusión de audios, demandas y acusaciones. Hay 4 bajas antes de instalar la nueva asamblea, me referí hace pocos instantes. Desempleo tuvo ligero repunte y vacunación anti-influenza en marcha. El Diario de Manabí, hace 1 año se inauguró cementerio, pero no se pueden hacer sepulturas. Ferdinand Álvarez se desafía al correísmo y responsabiliza a Jorge Glass de su vida. Radares sigue multando en Puerto Viejo pese a la disposición judicial que lo prohíbe. La asamblea, antes de que se instale, ya hay camisetazos, entre ellos el de una manadita, la asambleísta García. Tengo una pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta, sí, claro, Carlos? ¿Tú crees que eso está sucediendo así por obra del Espíritu Santo? ¿Qué? Esos fraccionamientos, esas divisiones, eso así solo porque Dios es grande, se están dividiendo. Siempre estuvieron fraccionados, lo que pasa es que no, hoy la derrota lo hace aparecer así. No, ¿tú ¿Ya? crees que hay alguien atrás de eso? Hubo bandos, divisiones, etcétera. ¿No crees que hay alguien atrás de eso? ¿Gestándolo? Eso no sucede solo. Eso no sucede solo. ¿Qué quieres decir? Que hay alguien atrás. ¿Qué es quién? Que no estoy identificándolo todavía, pero que ya lo voy a identificar en algún momento. ¿Y quién, y qué querría el que está atrás? Hacer una mayoría. Ajá. ¿Quién es el único que está sumando votos en la asamblea? Se lo dejo de tarea. Ok. Buena señal para la próxima semana. Prosigamos, María Clara. Para retomar este bloque, empecemos con la opinión primero del expresidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, también exalcalde de Bahía y legislador, Leonardo Viteri Velasco. Hay proyectos muy importantes en primero y segundo debate sobre temas de seguridad, economía y muy importante gestión de riesgo a puertas de un fenómeno del Niño. Y en el tema de seguridad, caramba, lo que vivimos en el perfil costanero es realmente indescriptible, pero no podemos esperar mayor tiempo para dar ya solución a los temas de seguridad, a los temas económicos. El presidente Noboa tiene que ser exitoso, tiene que entrar con toda la fortaleza, hacerlo rápido y bien. Y hace apenas pocas horas, nuestro director Carlos Vera le consultó al activista Andrés Castillo, abogado y consumado anticorreísta, si la bancada de Daniel Noboa tendría que sumarse precisamente al correísmo en caso de que la primera fuerza política arme la mayoría del legislativo.
que en efecto exista un acuerdo parlamentario que permita hablar de dos o tres temas durante este año y medio, que le bajen la atención de la política, que el señor Correa se quede nomás en Bélgica tranquilito con sus juicios activados y punto. Pero durante este tiempo lo que tendrán que hacer es hablar de seguridad, hablar de empleo y hablar de mejorar las condiciones para el manejo de la justicia. El presidente tiene que tener a sus 14 asambleístas a su bancada con la mayoría que sea que se forme. Sí, señor. Es decir, si el correísmo es el que logra mayoría, los 14 de ADN deben estar en el correísmo. Sí, porque si no va a entrar en el callejón de la amargura. Pues. Ana Galarza, asambleísta electa por Construye, quien será además la representante de su bancada en el CAL. Buenas noches y bienvenida. Con todos los elementos sobre la mesa, ¿cómo cree usted que debe variar o más bien debe mantenerse, según el caso, la posición que hasta ahora ha exteriorizado Construye frente a la próxima asamblea, que si vemos que no es idéntica, por lo menos, tampoco es unánime? Bienvenida. Un saludo cariñoso, Carlos. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Un saludo también a las personas que nos están acompañando en el panel y desde luego a la audiencia. Como bancada de Construye, nosotros queremos ser parte de las soluciones que necesitan el país, siempre y cuando eso no implique una alianza con las mafias políticas, que lo que han buscado es únicamente una agenda de impunidad. En la última Asamblea Nacional, el correísmo se dedicó a boicotear cada una de las acciones que emprendía el presidente Guillermo Lasso con la finalidad de que fracase políticamente y activar este proceso de unas elecciones anticipadas para tratar de ganar la elección a la presidencia, captar las instancias judiciales y que de esa manera se anulen los procesos judiciales que tiene Rafael Correa y de esa forma traerlo acá al Ecuador. Entonces, ese tipo de situaciones no van acorde con los principios y los valores que nos definen como la bancada de Construye, y por eso es que hemos sido claros que estamos dispuestos a mantener diálogos con absolutamente todas las bancadas legislativas, con excepción de aquella que representa a la mafia política del país. Ana, ¿no es eso una posición extrema, como yo hace pocos instantes decía aquí, dado que el propio el propio Fernando Villavicencio dialogaba con el correísmo? Otra cosa es que no transaba con el correísmo. ¿Usted llega al extremo de decir, con ellos no vamos ni siquiera a dialogar? Bueno, yo misma he estado en mesas, en entrevistas con compañeras asambleístas que pertenecen a la bancada del correísmo. Hemos debatido incluso con altura y con respeto, pero no tenemos coincidencias. Nosotros representamos la lucha contra las mafias. El correísmo representa una organización política que tuvo la audacia de sentarle a un Latin King como asambleísta. Entonces somos diametralmente distintos en ese sentido. Desde luego que vamos a ver votaciones unánimes al interior del Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a ver cómo todo el hemiciclo se tiñe de color verde en las votaciones afirmativas cuando la razón no pide fuerza. Pero hay otras situaciones donde evidentemente no vamos a tener nada en común y así es la democracia. Lo que sí les puedo decir es que con el resto de bancadas legislativas podemos tener los votos suficientes para darle la gobernabilidad que el presidente Daniel Noboa requiere. A eso y el iba. Presidente Daniel Noboa también tiene que tener la suficiente astucia política de entender que mucha de la votación que él tuvo fue una votación anticorreísta. Y si es que él llega a aliarse al correísmo en esta función legislativa, va a perder muchísimos de los votos que tuvo en estas elecciones, y eso probablemente electoralmente en el 2025, si él busca una reelección, le cueste políticamente. A eso iba. Esa posición firme y radical de ustedes, ¿no les ha costado ya 4 o 5 deserciones? ¿Van a seguir en esa línea aunque el bloque se merme más? Son apenas 3 deserciones que no tienen nada que ver con diálogos o no diálogos con las mafias políticas. Son deserciones que se dieron literalmente al siguiente día de haber sido electos. Estos asambleístas decidieron abandonar el proyecto de Fernando Villavicencio y buscar un camino con el expresidente Lucio Gutiérrez. Así es la democracia. Pues no comparto, pero respeto, están en su derecho de decidir qué camino quieren emprender en la función legislativa. Nosotros, honrando la memoria de un hombre que ofrendó la vida por la patria, estamos haciendo lo que él habría
querido que hagamos, que estemos unidos, porque solamente unidos podemos ser fuertes para poder cristalizar este proyecto político que representa la lucha en contra de las mafias y buscar la prosperidad de los ecuatorianos. Muchas gracias, abogada y psicóloga Ana Galarza. Bueno, están las cartas sobre la mesa. ¿Cambia eso algo de lo que empezamos a hablar o más bien lo ratifica, Alfonso? Yo creo que lo ratifica, ¿no? Ha quedado bastante claro lo que ha dicho la asambleísta Galarza, que el movimiento Construye simplemente no está presto a sentarse a conversar con el correísmo. Tendrán algunas similitudes en votaciones, ha dicho, tendrán algunas coincidencias, pero parece que es más lo que los separa que lo que los une. Y siendo así, Daniel Noboa tendrá que buscar una mayoría que incluya Construye, dado esta posición, perdón, que excluya Construye, dada esta posición que acabamos de usar, de ver. Yo creo que es el panorama más favorable para el presidente Noboa, ¿no? Ya escuchamos a la asambleísta Aguirre, bastante efusiva, ella dando su respaldo. Entiendo yo que es un respaldo personal, no creo que sea un respaldo de bancada o de partido, pero creo que le iría mejor o tendría un mayor panorama de su gestión, más tranquilo, por decirlo de alguna manera, sentándose a conversar con el correísmo, marcando las líneas rojas y los puntos rojos, claro. Esta pregunta es difícil porque estoy invocando la expresión de alguien que no puede expresarse porque está muerto. Pero, ¿esto es lo que hubiera querido Fernando Villavicencio de su bloque o no? Yo creo que no. ¿Por? Porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Fernando era un hombre inteligente, era un hombre vehemente, pero no era un hombre sectario. Un hombre que tenía la amplitud de criterio y sabía que para ganar necesitaba tener determinadas conversaciones. No vendía sus principios, que no es lo mismo. Por eso yo sigo insistiendo en la hoja en blanco. Si seguimos pensando que no hay que hablar con el correísmo, estamos repitiendo el 24 de mayo de las elecciones de asamblea de Guillermo Lazo. Del 2021. En que teniendo una mayoría armada, la desarmaron y vio lo que pasó, pues sentaron a la señora Yoli, que Dios mío, qué vergüenza, y de ahí vino algo peor, o sea, un falso remedio de Alarcón, el señor Saquicela, y después lo eligieron con esa descomunal cantidad de votos, lo que te da una idea del nivel de ignorancia en que está sometida la clase política del país. Ese es el nivel de gente que tenemos. Por eso yo creo que cuando escucho estas conversaciones deberían haber una carrera que se llama terapistas de pareja, no, terapistas para políticos, que los ensaye a hablar de otra manera para encontrar el camino, porque si seguimos con esos discursos no vamos a llegar a ninguna parte. No olviden que tenemos un programa, segunda parte de este, con un título distinto y el mismo grupo de panelistas. La agenda país o la agenda moldeable. María Clara. Al regresar ya en la parte final de nuestro programa, las preguntas para nuestros panelistas centrales, recordándoles que tienen que ser respondidas en términos de sí o no, sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Una mayoría parlamentaria estable para acuerdos básicos en cuatro prioridades nacionales salva al Ecuador del abismo. Quienes se resistan a ellos serán superados por la nueva política de concertación que reclama un país maduro. Vera a su manera, crítico e independiente. Papá, ¿quiénes son ellos? Ellos son unos enviados especiales que vienen desde una tierra muy lejana para conectar a todas las personas. Recorren todo el Ecuador y colocan fibra óptica, que es un hilo muy especial con el que conectan pueblitos, montañas y muchos rincones del país, para que todas las personas y los niños como tú puedan disfrutar de este mágico reino, donde los sueños de todos los ecuatorianos se hacen realidad. Claro, por ti y para ti.
Quiero ganar más premios, premios en efectivo con Banco Bolivariano. ¿Te gusta? Por cada $20 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa para ganar $150,000 en premios. Juntos, nada nos detiene. ¿Te gusta? Banco Bolivariano, contigo. No olviden nunca, recuerden siempre, que el domingo pasado el cartón derrotó al cartel, pero se ha ganado apenas una batalla de una larga guerra que continúa. Bien, estamos de vuelta para concluir el programa con el rito que instauró aquí María Clara Triviño Martínez. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para nuestros invitados, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas son para el señor Cepeda. La primera, ¿una agenda país es utópica y es mejor que hablen de una agenda mínima, sí o no? No. La segunda pregunta, ¿los líos de faldas de Revolución Ciudadana son un elemento de distracción o un disfraz para su derrota, sí o no? Eso no es negociable. La tercera, ¿usted duda de que Henry Kronfle sea el más opcionado para la presidencia de la Asamblea, sí o no? El primer candidato nunca es. Ahora las preguntas para el señor Albán. La primera, aunque no solo ¿usted cree que sea la cabeza de la fiscal la prioridad del correísmo, sí o no? Sí. La segunda pregunta, ¿el PSC se alejará del correísmo para no aumentar el deterioro que esto le causó, sí o no? No. La tercera y última, ¿el presidente debe de diseñar una agenda moldeable tal como lo citó usted, sí o no? Sí. Muchísimas gracias, Carlos. Alfonso Urbán, Ramiro Cepeda, mil gracias, Diego Fernando Matovelle y Ana Galarza igual. Para concluir, quiero ratificar lo que María Clara Triviño ha reiterado aquí en tres ocasiones. La Asamblea Nacional necesita, para alejarnos del abismo, un acuerdo mínimo en cuatro temas básicos que ya han sido definidos para que no pasemos de lo malo a lo peor. Quienes boicoteen eso o se alejen de eso serán aplastados por una nueva generación y un nuevo grupo de políticos que ya ha empezado a aparecer. Pero aquello no va a aparecer, valga la redundancia, por generación espontánea, como aquí se ha analizado, sino porque haya conciencia y presión de la opinión pública para que se dé. Ya dejemos de ser espectadores de esto cuando se acaban las elecciones y empezar a decir, esperemos que, ojalá que... No, todo lo contrario. El haber votado, el haber concurrido, el no haber votado, el no haber acudido, nos da a todos un derecho de exigir lo mejor. Y eso es lo único que puede salvar a este país del abismo al pie del cual estamos. Esta es una situación única y última, excepcional. Difícilmente más dramática en la historia del país, difícilmente. Porque hay un elemento nuevo que nunca hubo antes, que es el narcotráfico infiltrado en el Ecuador y controlando la mayoría de sus variables y decisiones. Eso exige, por lo menos por una vez en la historia, cambiar las prioridades, dejando lo partidista para pensar en lo nacional. Si no lo entienden así, la historia les cobrará el precio. Y muy temprano, no tarde. María Clara. El día de mañana a las 22 horas en vivo estaremos con el almirante Ronald Muñoz, oficial en servicio pasivo, para tener sus impresiones y decisiones a pocas semanas de estar frente a autoridad portuaria. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera, a su manera, llegó gracias al auspicio de... Por cada $20 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa para ganar $150,000 en premios. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet LATAM.
Seguimos a tu lado, ofreciéndote soluciones financieras y siendo tu apoyo para alcanzar aquello que siempre quisiste. En Ban Ecuador continuamos financiando sueños. Papá, ¿quiénes son ellos? Ellos son unos enviados especiales que vienen desde una tierra muy lejana para conectar a todas las personas. Recorren todo el Ecuador y colocan fibra óptica, que es un hilo muy especial con el que conectan pueblitos, montañas y muchos rincones del país, para que todas las personas y los niños como tú puedan disfrutar de este mágico reino, donde los sueños de todos los ecuatorianos se hacen realidad. Claro, por ti y para ti.